Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Veo que tenéis un debate muy intenso. Sí, sí, no, la verdad que es que está Begoña dándonos los programas casi hechos, casi hechos. Y tenemos que sacar un poquito de información, pero nos lo pone muy fácil. Bueno, lo primero de todo quiero leerle la siguiente noticia. Dice, la UCO aporta una decena de fotos de la mujer de Sánchez con Air Europa antes de rescate del gobierno. Esta la dice el debate. Pero ayer, ahí tenemos una foto, por ejemplo, del debate, ayer había otra noticia del Español que decía, la UCO desliga a Begoña Gómez de Globalia. El único elemento objetivo es que fue a dos eventos. Señora Montero, ¿cómo es posible que haya dos noticias totalmente diferentes cuando sí sabemos que la señora Gómez sí tiene una vinculación con Globalia, ya que era su patrocinadora y además formaba parte de Bacalúa, ¿no? Directamente, que dependía de Globalia también. Y luego, pues tenía una relación muy intensa, muy intensa, con el CEO de Globalia, que se reunió en San Petersburgo a solas en un hotel. Y para más, cuando se estaba haciendo el rescate, pues también hay pruebas de que se reunió en medio del rescate y se hizo un rescate que se tenía que haber quitado el señor Sánchez del Consejo de Ministros por el presunto tráfico de influencias o, según marca las normas, no lo hizo, y hasta el punto que se hizo un rescate de forma partida para que Europa no pudiera controlarlo. Entonces, ¿usted a quién se cree? ¿Al debate o al Español? Bueno, yo sinceramente me creo a la UCO, que es a quien tengo que creer en este caso, porque ellos son totalmente objetivos. El informe este de la UCO que hemos hecho también en el cierre digital, que yo creo que hoy circula por media España, ¿no? Porque se está dando una difusión a la UCO en este momento como si fuera, vamos, casi la Biblia, ¿no? Yo me creo a la UCO, y además es que dan datos totalmente objetivos, como están diciendo los compañeros. Y además, bueno, Begoña se deja ver efectivamente con los miembros de Globalia, y además en Fitur, en IFEMA, con luz y taquígrafos, a la vista de todos, en 2020, justo antes de la pandemia. Además, yo estaba más en ese Fitur, que siempre voy por Canarias, y la verdad que es una pena haberme la encontrado en ese momento, o a lo mejor me crucé con ella, ya ni lo recuerdo. Pero yo creo que esto es muy serio y que no se puede trivializar con titulares que se van a desmontar en pocas horas en cuanto el resto de medios accedamos a ese informe de la UCO. Y además habría que ver, ¿no?, esa filtración también tan rápida, ¿no?, del informe la UCO. Sinceramente, de hecho, he hablado, ¿no?, también hace un rato con Manos Limpias, y ellos siguen convencidos de que el juez va a citar a Begoña Gómez y que la sentará para interrogarla como tiene que ser. O sea, no, al menos desde Manos Limpias no piensan que esto se vaya a archivar por cuatro fotos en IFEMA. No, que esto va muchísimo más lejos, y que realmente ella tendrá que comparecer antes o después, ¿no? Y esto es lo más importante, lo que va a decir ella ante su señoría, y además estamos pendientes de los testigos tan importantes que tienen que ir bueno, próximamente. Y además Barrabés no tiene excusa para no ir el 7 de junio a contarle a su señoría todo lo que le quiera preguntar, ¿no? Y además lo que estás comentando también, vinculación también de Barrabés con Globalia, con Hidalgo, sede social en Madrid, Guacalúa, luego saltamos ya a Víctor Daldama, con el hermano del presidente en Portugal. Es decir, al final yo creo que es un círculo de gente de confianza muy estrecho, que se conocen entre todos y que creo que nunca pensaron que iban a acabar en los informes de la UCO y en la prensa, de no solamente española sino internacional. Eso es lo que pienso, que nunca pensaron que estas fotos, estas informaciones deberían de tener tanta trascendencia, pues 4 años después, ¿no?, como estamos viendo ahora.